Hello, hello, mi gente, ¿cómo están? Bueno, here I am, Ivy Morales, de vuelta en mi cocina. Espero que hayan tenido un precioso día. Gracias a todos aquellos que me están siguiendo por la primera vez. Thank you very much for all of you who are following me for the very, very first time. Thank you so much for liking my page, for leaving your comments, and also for sharing the things that I know that I have learned throughout the past 4 years, and that is helping you right now, right? So here I am today. I'm going to help you. I'm going to show you a delicious recipe that I learned that I have, not because I came up with it, but because I am following the 21 day fix. Let me get my book. Hold on. Fix It. Have you seen this book? Yeah. So this is what I'm making, un chili. I'm making a turkey chili. My husband wants this, so I am doing that for him. I'm making that for him. So mi esposo quiere un chili, so yo le voy a hacer eso y me lo voy a copiar de este delicioso libro que me ha ayudado bastante a saber otras recetas. Y algunas de las chicas de mi grupo utilizan esta receta, este libro, para hacer recetas y poder comer aún más delicioso. Súper, súper, súper Okay, rico. so ahora te voy a dejar con los diferentes ingredientes que vas a necesitar para este tipo de plato. I'm gonna leave you with the different ingredients that you're gonna need to make this delicious dish. Okay, so I already seasoned the turkey. This is ground turkey, 99% lean, 99% sin grasa. ¿Y qué tiene acá? Tiene onions, it has onions, fresh garlic, peppers, no, crushed peppers, tiene de este pepper acá, este cilantro, it has cilantro in there, lime, I use the lime, I use the garlic, fresh garlic, and I put some cilantro in there, le eché cilantro, y también le eché chili powder, and cumino. That's what I use. It's already seasoned. I'm gonna put it in my pan para que se cocine. I'm gonna put it in my pan so it'll cook. And then after it's done, I'm going to add the kidney beans. Le voy a añadir la sabichuela. Le voy a añadir un poco de maíz. I'm gonna add some corn. And what I did, I opened it up and I rinsed it out. I did the same thing for both. Yo lo abrí la lata y lo limpié, le saqué el agua y aquí están esperando. So here I have the red pepper, green pepper, the cilantro and the tomato. Yo le piqué tomate, cilantro, ajíes rojo y verde. Así que estén pendientes. La voy a cocinar y le voy a enseñar más adelante cómo se va a Le ver. voy a echar 2 cucharaditas de aceite de coco. I'm gonna add 2 tablespoons of extra virgin coconut oil. That's what I'm doing right now. And then next, I'm going to add 'see that? That's the turkey. That's the ground turkey. Ese es el pavo que está molido y lo voy a dejar, voy a subir un poco el fuego y lo voy a dejar que se empiece a cocinar él solo. Así que te veo un ratito. Okay, so ya la carne está, the meat is pretty much done. So now I'm going to add los vegetales. Lo voy a añadir el maíz y este huele riquísimo. It smells so good here. And the beans. So, lo voy a mover y lo voy a tapar por algunos, like maybe 10 minutes, like maybe 10 minutos para que se cocine ahí con los vegetales. And then I'll be right back. Regreso. Y listo, súper delicioso y huele riquísimo. Smells so good in here. And it's done.
Entonces aquí estamos con el chili de pavo, turkey chili ready. Oh my God, esto huele tan rico, huele súper, súper delicioso. Si pudieran estar acá y poder oler todo, yo creo que se comen el caldero entero, lo que yo hice entero. Y fue simplemente una receta que la seguí de este delicioso libro. Los pasos, las instrucciones, como le compartí en la foto y al principio, los ingredientes que yo utilicé, háganla, es súper buena, puede ser suficiente tenerla en tu casa. Es una de las cosas que yo les recomiendo a mis grupos retos, donde yo ayudo a las personas a ponerse en forma, que preparen sus alimentos con anticipación para que no estén comiendo nada por allá afuera, gastando dinero de más, y ya ustedes saben. Pero nada, aquí está la prueba, porque lo voy a probar. Está súper, súper rico. Mira, le puse un aguacatico. You see, I added some avocado. And one of the things that I tell my team, my groups, is that it's good to prep your meals ahead of time so that you don't be eating outside and that you won't be wasting money and eating the things that you're not supposed to be eating. So I'm gonna try this and I'll tell you how it came out. Super rico, super nutritivo, lleno de proteínas, packed with protein, the beans, the corn, the meat, the vegetables, the avocado. It tastes really, really good. Tienen que tratar esto. Chicas, si tú estás en mi grupo reto y estás haciendo cualquier de los programas que yo te he recomendado, te recomiendo que busques el libro y que lo siga. Hay muchas recetas ahí que tú puedes variar. Entonces, como le dije, muchas gracias por seguirme. Y aquellos que tienen ya un tiempecito siguiéndome, o si tú eres nuevo siguiéndome, yo soy una entrenadora Beachbody, donde yo ayudo a personas a ponerse en forma desde la comodidad de su casa. Y como pueden ver, siguiendo la guía de nutrición, siguiendo recetas súper saludables desde tu casa, comiendo saludable, no tomando pastillas o cosas de dejar de comer para poder bajar de peso, simplemente implementando una guía de nutrición, una guía de ejercicios donde tú puedes crear nuevos hábitos alimenticios y saludables. Y eso es lo que yo hago. Yo no soy una nutricionista profesional, tampoco una entrenadora profesional, soy simplemente alguien que ha pasado por la prueba de los productos de Beachbody utilizando la guía de nutrición y los ejercicios, y he podido ponerme en la mejor forma de mi vida, y por eso soy entrenadora, ayudando a los demás a ponerse en forma. Ando buscando, si tú eres esta persona, si conoces a alguien que necesite apoyo, guía, un grupo, alguien que lo empuje, lo motive y algo específico para seguir, dile que me escriban. Estoy buscando personas, mujeres que estén en serio, no solamente en ponerse en forma, en ponerse en salud, sino también en querer emprender su propia empresa, abriendo su negocio como entrenadora de Beachbody. Así es, te pones en forma, ganas comisiones, y eso es algo que yo te puedo enseñar y te puedo entrenar de cómo hacerlo. No necesita tener una profesión, como te dije, en nutrición, tampoco en ejercicio. Simplemente seguir las guías que tenemos para ponernos en forma y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Yo lo hice, tengo ya 2 años en mi casa, con mis hijos, trabajando, ayudando a personas y haciendo esto, que es súper divertido. Así que envíame un mensaje, un texto a Reto con Ivy al 33444. De nuevo, envíame un texto a Reto con Ivy. Tienes que escribir Reto con Ivy, todo junto, al 33444. So if you are looking to do something more than what you're doing right now, and you're looking for support, and you're looking for accountability, and you don't have anybody to help you and support you and guide you and give you the tools that you need, reach out to me. Send me a message. Or if you know of someone who needs help, send me a message. You can send me a text to Challenge with Ivy at 33444. I will correct that. Challenge, text Challenge at 33444. I'm going to write it down. I'm going to have it up there so that you know where to text
If you want to be part of my team, I'd be more than happy to help you. I'm looking for ladies who want to open their own business by just getting fit and healthy. You don't have to be a professional. You don't have to be an expert. You just have to follow the programs that we have. Learn, get in the best shape of your life, earn commissions, and be able to help other women to do the same. That's what I'm looking for. Women who really want more than what they have, and women who wants to come home and be home with their kids, just like me. All right? So I leave you with that. I will continue enjoying my chili. It's super good, super delicious, especially with the avocado next to it. Me voy a seguir disfrutando mi chili, que está super delicioso. Así que los dejo. No te olvides de compartir este mensaje. Don't forget to share this. Adiós.